Le digo, no me gusta. No me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Porque me da pobre, está pobre y le falta un pedazo acá. El peso visual es como un cuadro. El peso visual está muy acá. Hay mucho rojo acá, poco rojo acá, hay mucho verde, mucho negro. Acá hay un espacio vacío. Los flecos no me gustan como están. Así que desarmarlo y armarlo de vuelta. O agregale, o te felicito, me asombraste. Me pareció brutal lo que estás haciendo. Cuando lo veamos en vivo. Después viene la parte que lo veo en vivo, lo pruebo sobre una mannequin de cabernet, se llama en francés, o modelo de gabinete. Y esa modelo de gabinete, que puede ser una modelo X, puede ser Vicky, puede ser Nora, puede ser cualquier modelo que tenga un cuerpo prototipo se le llama a la modelo que tiene las medidas que a mi criterio son las medidas que a mí me convienen más. Que sería un talle 42 de la alta costura, más o menos, un 42, un 41, 42, porque puede haber un talle 41 también, un 42 italiano, ¿no? Entonces, lo pruebo y ahí la hago caminar, hago volver, venir y ahí la modista, ahí la termino de corregir. Ya está terminado o casi terminado el cierre hilvanado, quizás, y le digo, mira, entallale un poquito la cintura. El cierre, se ve un poquito el tour, recortalo. Acá le falta una piedra, acá se le salió. Acá no me gusta poner un botón en vez de un ganchillo, esos ganchillos así que a mí no me gustan para nada. Poner un botón porque el ganchillo engancha y rompe. Y bueno, y así de a poquito. No es un trabajo tan fácil, a mí me apasiona. Pero es un trabajo que primero tenés que tener buen humor, te tiene que gustar mucho y tenés que disfrutarlo mientras lo vas haciendo, porque para mí no hay cosa más maravillosa, te cambio cualquier cosa, que probar una colección de desfile de alta costura en mi mesón durante todo un día, porque yo me ha pasado que las modelos en taco así alto de 17 centímetros le baja la presión, se desmayan, la hago sentar, le doy agua, la abanico un rato y le digo, ¿ya estás bien? Bueno, sigamos. Pues pruebo 60, 70 vestidos en una tarde. Es una locura. Entonces, claro, te terminan destruidas, ¿no? De la cintura, de la espalda. Y bueno, aparte le prueba modelos que ya tienen mucha experiencia. Entonces yo le digo, una de las preguntas que le hago a la modelo, ¿te sentís bien? ¿Estás cómoda? ¿No te ajusta? ¿No te raspa? ¿No te pincha? Decime lo que sentís como mujer. Y me dice, sí, quizás acá me ajusta un poco el busto. Entonces le doy bola a eso, lo que me está diciendo la mujer que está portando el vestido. Entonces ahí vamos a corregir, porque de repente se puede ver lindo de afuera, pero hay alguna incomodidad morfológica, digamos, en el cuerpo, que hace que el busto esté bien calzado, si hay que levantar, si tiene mucho, o si tiene poco, hay que ponerle push-up. Hay millones de cosas que ustedes van a ir aprendiendo a medida que vayan haciendo, diseñando, materializando, cosiendo, realizando y probando y mostrando. O inclusive con la clienta misma, que la clienta a veces tiene un chifle de loco que hay que contenerla de a poco. Hay que probarle muchas veces, por lo menos 6 veces, 7 veces un vestido para que la mujer esté contenta y ustedes también. Nunca probarle una sola vez y después terminarlo, porque no, porque van a tener muchísimos problemas. ¿Se Por entendió? eso permitime, Roberto, transmitirles a las chicas que es súper importante la práctica en esto. O sea, que ustedes pueden tener toda la teoría y toda la técnica y todo lo que les quiera transmitir Roberto, pero la práctica es fundamental en esto. Estar haciendo, 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 equivocándose y seguir haciendo. Aprovecho que te interrumpí y te comento que hay chicas también de bordado conectadas, así que seguro que van a querer escucharte acerca de todo lo que tenés para decirnos de tus bordados, que son espectaculares y son tu marca principal, básicamente. Nos gustaría saber un poco qué texturas usás o en qué te inspirás para bordar o para comentarle a las bordadoras cómo tienen que hacer los diseños, ¿sí? Y cómo tienen que encajar eso en la corsetería. Bueno, el bordado es un tema aparte que es un mundo muy amplio, es un universo de creaciones y que va rotando y que nunca termina. A mí lo que más me gusta del bordado es que a mí me das 10 bolsitas de nylon o de plástico o 10 tupper o 10 cajitas llenas de mostacillitas chiquititas, chiquititas, llenas de lentejas de cristal, llenas de lentejuelas mínimas, llenas de canutillo, canutillo partido, hilo, agujas, plumitas. Un montón de cosas que de repente es un montón de cosas, hasta plásticos, acrílicos, cristales, no sé, maderas. Y de repente de todo esa cantidad de porquerías, por decir, de todo eso
una bordadora aplica sobre una textura, sobre una tela, sobre un encaje, sobre un dibujo, porque hay diferentes formas. Se puede recamar un encaje. Ahora estamos recamando un encaje hace 2 meses con una de las alumnas, creo que es de Belgrano, no me acuerdo, que es Caterina. Y Caterina está enloquecida porque ya empezó con lo más difícil, que es recamar un encaje con lentejuela pequeña y mostacilla. No quería otra cosa yo. Y está hace 2 meses tratando de terminarlo porque se metió en un vestido que es impresionantemente maravilloso y le demoró, obviamente, cuando vos tenés poca práctica, lo bordó divino. Para una mujer que tiene 20 años de trayectoria, lo borda en un mes. Una chica que lo hace perfecto y tiene poca trayectoria o poca experiencia, lo va a bordar en 4 meses. Porque le cuesta, porque tiene que mirar, se siente frustrada, se siente de repente angustiada, le va a pasar de todo. Pero bueno, también está la parte del dibujo. Por ejemplo, yo hay veces que he dibujado un papagayo, se dibuja el papagayo sobre un papel, luego se calca sobre la tela, y ese papagayo después a veces hasta se pinta. Ustedes vieron que yo tengo mucha ropa pintada a mano por artistas plásticos muy reconocidos, o por arte decorativo, y después sobre la pintura a mano se va realzando de una manera artística muy buena. Eso ya son palabras mayores. Eso son palabras mayores. Porque una cosa es recabar un encaje, realzar un encaje, que ya está el dibujo, igualmente hay que hacerlo muy bien, a mano, no crochet, ni agarrar 5 mostacillas. Unir 5 mostacillas y coserlas, 5 y coserlas, no, una por una se remata, una mostacilla se remata, una se remata. A lo sumo pueden agarrar 2 o 3, nada más, cuando se hace una elevación. Las lentejuelas también, la lentejuela tiene que estar pegada una por una. ¿Y por qué pasa eso? Si ustedes la pegan todas juntas, como hacen los chinos, cuando se sale una, se sale todo el hilo y después se rompe el vestido. Yo te mato o la clienta me mata a mí después porque obviamente a quien viene a reclamarme es a mí. Si ustedes tienen, por ejemplo, una gasa de seda natural que es transparente y yo le pido que quiero que esa gasa color azul noche sea un cielo estrellado, tiene que agarrar cristal por cristal o lentejuela por lentejuela y pegarla una por una y rematarla, cortar el hilo e ir al otro lugar y una por una. Es como si pintaran con un pincel, exactamente lo mismo. No agarrar, bordar una lentejuela y con el mismo hilo ir a 10 centímetros, poner otra con el mismo hilo, porque cuando me muestran la tela se ve la lentejuela, el hilo, la lentejuela, el hilo, la lentejuela, el hilo. Y eso es un horror. Me ha pasado millones de veces que me he peleado a muerte porque eso es lo peor que pueden llegar a hacer. Y siempre tengan en cuenta que cuando bordan un vestido, tienen que bordarlo y luego se forra. No se puede llegar a ver la puntada del bordado del lado del revés. Un buen vestido de alta costura o de pré-couture o a pré-couture tiene que siempre estar por fuera o por dentro. Si ustedes lo dan vuelta, el vestido tiene que estar perfecto. Cualquier vestido que ustedes hagan, para clienta o para colección, a no ser que sea una cosa muy rápida para salir del apuro, no sé, tengo que cantar una canción y hago un trapo, etc. En la oscuridad zafa. Pero cualquier vestido tiene que estar perfecto a la hora de entregarlo por dentro. Yo lo tengo que dar vuelta y el vestido tiene que ser. Lo puedo usar del lado al revés. Si está bien del lado al revés, si está perfecto, prolijo, con los colores correspondientes y no hay nada desprolijo, eso es verdadera alta costura. Que tenemos de telas que no se encuentran o de materiales que no se encuentran en nuestro mercado o los costos elevados básicamente influyen a la hora de diseñar de tus creaciones o primero diseñas o aplicas la creatividad y después ves con qué materiales te encontrás. Mirá, en 45 años de carrera siempre esto fue. Nunca hubo, como en este momento, vas a Madrid o vas a Europa o vas a Estados Unidos y compras una tela y a los 2 años volvés y la tela cuesta exactamente lo mismo. Acá no, nunca existió en la Argentina.